Oh, check my speaker. Good evening, Mario. ¿Cómo estamos, profe? ¿Todo bien? ¿Y usted qué tal? Bien, bien. Very good. ¿Y usted qué tal? Nice. ¿Cómo? Wait, wait, wait. Okay. Oh, very good. What about you? Con eso, ¿eh? Cristian Esaú, good evening. Mario, Mario, Mario. ¿Cómo estamos, profe? ¿Qué Very tal su día? nice. A kind of busy in another things, but busy. Mejor que ayer, diga. Yesterday I was working. Today I have like a personal permission, I mean. But I had to take my daughter to different things. I mean, I was driving like an Uber every single day. Okay. Yo ahora sí estoy en la casa. Excellent vacations. No, lo que pasa es que no había internet en el trabajo, entonces para no perder la clase me vine. Why there are no internet. Ay, ¿por qué? Piensa que, no sé, a veces nos da error de, digamos, se nos desconfigura, por decir así. Okay. Y reiniciamos el módem, los cables, A lot of pero things to do. no pudimos, entonces me vine. Very good. Early. Cool. Sí, un poquito más temprano por el tráfico. So I was, in my case, I was afflicting because the light doesn't work a little moments ago. Dicho de otra forma, se fue la luz hace un rato. I was like, oh my God, what am I going to do? What am I going to do? Because if there are no lights, it's very hard to teach English. I mean, in this case, no. That is one disadvantage of virtual classes. Bueno, Okay, dice, so va de camino, Cristian. yeah. Today is Wednesday. Wednesday, sí, miércoles. Wednesday. Víctor. What is Víctor? Víctor. Víctor Ernesto. Yeah, Víctor Ernesto. How are you, Víctor? Hi, teacher. Good evening. Good evening, Víctor. Bien poquito estuvimos ayer, va, profe. Yeah, no, I mean, like, so two, I mean, like, three were missing. I mean, oh, it never have happened here. No había pasado eso aquí, siempre estaban casi todos. Aunque ya hay alguien que ya tiene como semana y media de que no asiste. I don't know what happened to her. Sería alguna muchacha. Yeah, it's a. Is she? No, okay. Me imagino que es la primera. No, No. I cannot tell you that details, but it's not the first one. She's still here. The first one is still here. Okay. Jessica. Hello. Hello, Tengan cuidado con ese Jessica. Hello, ventilador, was este. there? Hello, Elena. Ya aparecieron las hermanas Velasco, ¿eh? Ya The había ido, ya nos extrañaban, ¿verdad? last Ya no, pues of sí. sisters. Por ahí está, ya va a aparecer la próxima. Allá está retocándose. Sí. ¿Y vos dónde andás? They never Aquí ando invite us. paseándome. ¿A quién le dice?
Nunca nos invitaron allá a la playa. Mire, está trabajando a mí sola, me ha dejado. Ah, Vaya. she's the boss. Que Ella es le la jefa, vengue, dice. Y el jefe no se equivoca, y si se que le equivoca es el jefe. vengue. El jefe nunca se equivoca. Y si se equivoca es el jefe. Ay, cabal. Ya les dije, No, y además si es se. la jechu. You know, es la jechu. Si se equivoca, le echa la culpa a la hermana. Cabal. Pero le digo, el La jefe madre no se equivoca. fuego ahí. El ¿Ah? jefe no se equivoca, y si se equivoca es el jefe. Sí, cabal. Y por otro lado es la jechu. Cabal. You cannot discuss con la jefecita chula. La Va, hasta que se deja ver Esmeralda. jechu. Que ella está con Solo en la todo. foto pone. Es, me dice. Si no, ayer Ya lo lo que va a sí traumar, percibí, mire. es que varios estaban sin cámara. Sí. Hasta usted está sin cámara. Lo Es que que pasa ahorita que, el internet está malo porque quizás después de que se fue la luz ha quedado yo ya grabado. cené. Sí, es cierto, porque fíjese que cuando yo activo la cámara se escucha cortado. Sí. Ah. That's Le vamos a decir que sí, why. güey. Cambio de ¿Cómo luz. Solo estamos, Elena? Walter. porque el Good cambio de luz evening, everybody. y Good evening. el rayo. Good evening. Good Okay. evening. Good evening, Good teacher. evening, good evening, good evening. Hola, LJ, buenas noches. Feliz noche, hola. Wait for something. Okay. Hi, teacher. Good So, evening. hi, Mario. Hi, Wilmar. Hi, Patricia. Hey, very good. Hi, Christian. Here. Yeah. Henry, good evening. Marlon, good evening. Elgin, Marisol, good evening, Jeremías, good evening, everybody, we are online. Let me write down David Ortiz, good evening. Hi, teacher, está lloviendo muy fuerte en mi casa. Yeah, Wilmar, by my house, yeah, it was raining also. That's why till the light goes out, oh, the light doesn't work. Oh my God. Okay, but as always, we have to remember the last class. Remember the last class. Okay. Y to remember the last class, oh my God. Let me see something. Good evening, guys. Good evening. ¿Cómo estamos, Marlon? Sí, tranquilo. Aquí todavía en la oficina, pero en clase. Ah, vaya, está bueno. No me salvé ahora del trabajo. Ya somos dos. Okay, Sí, Elena, that's okay. lloró Ahora. nada, vos. Teacher. ¿Qué pasó? Teacher, Dígame. dígale a Jessica que encienda la cámara. Dígale que la encienda. No puedo ahorita. Yo alcancé a ver un ventilador ahí que le iba a volar la cabeza. Hi, yes, what are you doing right now, yes? A ver qué está haciendo, Jess. Estoy arreglándome las uñas. Okay. Hola, link right now, I think so. Let me see. Okay.
So good evening, everybody. Right now we are almost complete. We are 20 students. Welcome again to another day in the paradise. Good evening, Vicky. Good evening, Alejandra. Good evening, Eva. Good evening, Glenda. Good evening, teacher. Good evening to everybody. Welcome again to another day in the paradise. Things wash. This is another day for you and me. Paradise, that's it. Okay, in the paradise. What's up? Okay. Remember, this is. Oh my God. This is our class number 18. This is almost the last class. Tomorrow is going to be the last class. Si ya les llegó una encuesta, y me voy a tener en esto. Si ya les llegó una encuesta al INSAFOR, yo, ustedes no la han hecho, sería la primera vez, no la vayan a hacer. Espero que nadie la haya hecho ya. A mí me llamaron por teléfono, nada más. Fantástico si le llamaron por teléfono. Pero les va a llegar una al correo. Es más, a su WhatsApp también. No la vayan a hacer, por favor, hasta el día viernes. El día viernes que estemos todos juntos, vamos a hacer la encuesta, ¿ok? Ese viernes, no hay problema, aquí vamos a tener ahí a alguien, ¿no? O sea, decir, vamos a tener a alguien de inglés corporativo ayudándonos. Y nos va a dar copia. Sería ese día en la noche, entonces, profe. Sí, ese día en la clase. Ah, ok. Ese día en la clase. Yo sugiero, si pueden, que tengan ya sea un teléfono y una computadora. Ya sea que en la computadora estén recibiendo la clase y en el teléfono hagan la encuesta. Porque si no, les va a costar estarse saliendo. Ah, si pueden. Si no, pues en el mismo aparato, pero cuesta un poquito más. Eso. Así es que igual, pues decirles no la vayan a hacer. Y por favor, no falten a esa clase para que... porque ese es uno de los tres requisitos básicos, por así decirlo. Hay tres requisitos básicos para que usted avance al siguiente curso. Uno es asistencia, el otro es notas y el otro es la encuesta esa. Es decir, puede tener buenas notas, puede haber asistido a todas las clases, pero si esa encuesta la tiene mala, ya ahí tenemos algún detalle. Entonces, lo mejor es que vengamos el viernes y la hagamos acá entre todos. ¿Sí? Bien. Okay. Vamos entonces. Let's gonna share the screen. Oh, share the screen. Let's gonna remember yesterday class. That yesterday class was about another prepositions of place. Okay. And but today we are going to practice about the preposition of place. Preposition of place practice. Okay. And this is, look at, you have to remember the preposition of place that we have. That is, there is, there are, there is, I'm sorry, there is also and there are. Comma, it's town. Veamos, there is, there are quantifiers, countable and uncountable noun, and that's it. There is, remember, there is singular, there are is for plural, and there is no, and there are no that also we can use, okay? That is our topic that we started yesterday. Check it. Fine. ¿Qué vamos a hacer? Empieza a decirme ahí por su casa, rápido, dos cosas que hayan y dos que no hay. Walter Ulises, lo siento, pero es el primero. Is the first on the screen. Hey, coach. In my house, there are many trees. There is a store. Ajá. ¿Y yes. qué no hay? Dígame algo que no hay. In my house, don't have. No, there is no, recuérdese, there is no, allí no hay, there is no supermarket. Ah, there is no a supermarket, exactly, very good, there is no a supermarket, Okay. Very good, there is no, si solo es uno, y si son varios, there are no, okay, very good, thank you Walter. Mario, Antonio, Moreno, Orellana. In my house,
There is in front a store queso, no sé cómo se no recuerdo. Una venta de queso. Sí, pero ¿cómo se dice? Lácteos. Dairies, dice. Dairies. And there is a pasarela. ¿A qué? Pasarela. Dairy store, así se dice, tienda de lácteos. No. Dairy store. Okay. Pasarela. Hay una, no. Ajá. Una venta de queso o de lácteos y hay una pasarela. Yeah, I don't remember how do you say pasarela in English. And runway. There is not a mall. There is no a mall. Very good. Thank you, Esther. Franklin, can you describe a little bit? Franklin. You repeat, teacher. Can you describe two things that they are close to your house and two things that they are not close to your house? O lo dejo para después. Right now. Okay, do it. Teacher, I am raining now. Here. It's raining. Yes. Okay. But now I'm hearing good. Okay. You repeat your question, please. Tell me two things that there are close to your house and two things that there are not close to your house. I mean, there are some trees, there are no malls, something like that. Profe, se le escucha bastante cortado, fíjese, como que está lento. Creo que es su internet, Frank. El inter. Y le alcanzo medio a escuchar, no sé si cómo me escuchan a mí. Algo cortado. ¿Ve? Se le escucha cortado, Frank. Yo a ambos escucho cortado. Pues a ese internet. No sé, Mario, cómo me oye a mí. Yo lo escucho bien. A Franklin escucha cortado. Walter, ¿cómo? Yo lo escucho bien, teacher. Bye. Okay, thank you. Es que aquí está lloviendo. Sí, es cierto. También está lloviendo. Es que está lloviendo. Solo Franklin escucha entrecortado. Okay, that's okay. Thank you. Okay. Okay, Franklin, vamos a ver después entonces. Si no los que tienen ahí para problemas con la lluvia, you can write down. Glenda. No. Teacher, por si preguntan, voy de camino. Okay. Okay, so sorry. Bye. Marlon. Okay, sí, David, no se preocupe, que ahí me parece que es David Ortiz. Don't worry, David. Hi, teacher. Ajá. In my house, there are no cats. No cats. No cats. There are dogs. Okay. My job is a location in front of Banco Agrícola. Rich man, very good. Very good. Marisol. Hi, teacher. Hi. There is a supermarket. There is a restaurant. There are many. ¿Cómo se dice cafetería, teacher? Cafeterías. Cafeterías. Era un negativo el otro, ¿verdad? Porque no hay. Exacto. There are no su park. There
They are no what? Ay, que me fue la palabra, espérame. Agárrela. There are... So far. Ah, barns. I mean, you mean barns. So far. Ah, sir. What is that? She says bar teacher? She said. Sue. She said. Bueno, Franklin, ya usted que no le fallaba el internet. Le arregló magically. Bueno, son cosas de bar. Ahí sí, ¿verdad? There are no beauty salons. Bye. Ah, okay, there are no beauty salons. Okay. Franklin. Come on, Franklin. Muy bien. Freddy Leonel. There is an example, guys. There is an example on the chat. Close to my house, there is a supermarket, there is a market, there is no a mall, there are no airports, okay? Freddy? Hi, teacher. Describe after Franklin. After. Okay. In my house, there is a shopping center. In my house, there is not cheese. Una quesería, ¿cómo se diría? Dairy store. Ah. O dairy products. Cheese dairy products, así. Ah, there is a dairy store, podemos decir. There is not a dairy store. There is no a dairy store. Okay, there is no a dairy store. Thank you. Okay, thank you. Marlon, what about Marlon? Teacher, yo también cafetería he visto que lo escriben así como coffee store. Sí, también. Pero es que, cafetería es cafetería. Coffee store es como tienda de cafés. Es decir, una cafetería donde te sientas y un coffee store es quizás donde solo lo compras. Pero sí se puede ser cafetería. Ok, gracias. Don't worry. Franklin... Franklin, bar. Se le fue el internet otra vez. Ya voy a opinar para que le regrese. Teacher, today is Thursday. Yeah, no, today is Wednesday. Yeah. Why? Jueves de amigos, teacher, jueves de amigos. Thursday is... Thursday friends, okay, I didn't know. teacher, in my house there are dogs. There are dogs. In my house there is no cat. There is no a cat. Recuérdense que si uso el there is, solo estoy hablando de uno. Si uso el there are, estoy hablando de más de uno. That is correct. There is no cat. Exactly. And my job location is Avenue El Bambú. It's on. Remember, it's on Bambú Avenue. It's on Bambú Avenue. Between Despensa Familiar and gas station. Okay, that's it. Thank you. You're welcome, teacher. So... Tiene un bar por ahí cerca. Jessica Marcela Velasco. Hello, teacher. In my house, there is River Chilama, and there is a store. There is not supermarket, and there is not a school. There is no a school. There is not a school.
Ok, recuérdense también que si uso el there is, ya sea que si uso there is no, después va una A, porque ahí dice, ahí no hay un, there is no A, ahí no hay un. Ajá. Ok, that's it. Glenda, you look tired, Glenda. Hello, teacher. Hello, Glenda. Lo siento, me había levantado, perdón, que no, don't worry. No alcancé. ¿Verdad que están, cómo se llama, como la dirección de dónde queda el trabajo, de lo que there hicimos is, ayer? Y there are, sí. Ah, ahorita okay. Yo pedí que fuera de la casa, there is, there are, something like that. Ok. Ah, pues, there is, crush, no sé cómo se dice iglesia. Church. Church. There is a church. There is a church. There is park. There is a park. There is a park. There is a liquor store. Liquor store. There is a street circunvalación. Pero eso no se dice así como que ahí hay una calle circunvalación. Okay. There is es como los lugares. Ahora dígame que algo que no hay. Something that there is not there. Sería there are Tiger Market. There are no Tiger Market. There are no gasolinera, no sé cómo se dice. Gas stations. Gas station. Y there is Cosama, no sé, la empresa donde yo trabajo. Ahí está Cosama. That's okay, there is Cosama. Sí. Okay. Vicky, you are sleeping also, Vicky. Can you speak? How is the raining there? Vicky, can you speak now? Not yet. Hello, teacher. Hello. Por ratitos lo oigo entrecortado. Hay unas cosas que las escucho y otras no. Sí, me imagino. Es el inter, Vicky. Ok. There are many trees here. Ajá. Es que árbol, no sé si cómo se pronuncia, sí, trees. Trees, here. Yeah. There are many houses here. Ajá, there are many houses here, very good. There is a store. There is a store, very good. There is a pupusería. Ah, okay. There is not a restaurant. There is no a restaurant, very good. There is not a police station. There is no a police station. No tiene que ser en este caso, Vicky, no es not. Is there is no. Ah, es no. ¿Sí? There is no a police station. Exactly. Very good, Vicky. Okay. Very, very good. Henry. Teacher, I have a question. Sorry. Why not use not? Because it's the real. Because? It's the real in this case. There? There is no. There is not. There is there, no. Or there, there are no. There is now. No, there and is no. There are not. There is no or there are no. Es que se corta. Okay, teacher. Okay. Wait. Wait. There are a park in a pool. Ah, okay. Very good. Uh-huh. What else? Just that? Okay. Wait. Let me see who else.
Henry. Oh my God. Teacher present. Okay, no, no he pasado lista, ya voy a pasar. Eva María Arias. Hello, teacher. Hello. Bájale un mensaje. In front of my house, there is a basketball court. Ah, there is a basketball court. Very good. In the passage, creo que se dice pasaje. In the no. Pasaje dice, pasaje. There are no way to say pasaje. In the pasaje, there are many gates. There many? Is many gates. Gates. Ah, okay. Gats. Say, yeah. There are many gates. Okay. There is a store. There is a store. There is not a school. There is no a school. Very good. There is not a pharmacy. There is no a pharmacy or a drugstore. Very good. Thank you. Very, very good. Eva, Jeremías. Mati, bájale a eso, están saliendo. Sí, yes, teacher. Ya estuvo, ¿no? ¿Verdad? Vamos. Sí, bueno, teacher. Near to my house, there are two gas stations. Ah, okay. Near to my house, there is a Dollar City. Okay. Near to my house, there is not a church. Ah, okay. Near to my house, there is not a hospital. Okay, very good. Thank you. Victor Ernesto, can you speak? Yes, teacher. Okay, tell me then. There are four bakeries in front of to my house. In front of my house, okay, very good. And there are not pets in my house. There are pets. No what? There are no pets in my house. Ah, there are no pets in my house. Mm-hmm. And the school is far away from my house. Is correct? Far away. Ah, yeah, far away. No enseñé esa, ya la vamos a ver, pero sí, far away. Okay. I like it. No, pero está bien que la use. That's okay. Far away, far away. Far away. Excellent. That's it? Okay. That's all, folks. Good. Alexander Castro. No problems. Alguien. This is teacher. Ajá. Okay. Franklin. Just to answer, Franklin. Close your eyes. No, come on. Look at here, Franklin. That's why I'm telling you this. Wait. Thank you, teacher. I take a screen. Ah, okay. So because there is here, there are no. And there is no. You are complete, teacher. Thank you very much. Okay. Don't worry. Okay, let's gonna go to the attendance, guys. Attendance, Alejandra Elizabeth Palacios. Present. Okay, very good. Alejandra Lisset, sorry. Cristian Esaú Gutiérrez. Present, teacher. David Eduardo López. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Okay. Elgin Graciela Trejo. Presente, teacher.
Here, Eva Maria Arias. Here, teacher. Franklin Baltasar Cruz. I'm here, teacher. Freddy Leonel Enriquez Asensio. Present, teacher. Jeremías Esaú Fernández González. Present, teacher. Brenda Cristina Rivas. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa Portillo. Presente. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present, teacher. Ok. Jessica Marcela Velasco Sosa. Present. Ok. Yogas Alexander Castro. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Present, teacher. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Present, teacher. Ok. Marlon Yuri González Mancía. I am here, teacher. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Wait. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach. Wilmar. Present, teacher. Okay. Y Jacqueline Janet Flores González. Oh, my God. What's happened to me? Today is Wednesday. Me están pasando virtualmente el sueño. Sleeping, okay. Profe. ¿Ah? Sleeping. I'm sleeping. I don't know. I have a heavy day as driving. Free night. Free night. No, oh, never. Wait, let me see. I was losing. I'm sleeping, really. Okay. Now we are going to learn a little bit about another prepositions of place. I mean, like this one. Okay. Let me see. Yeah. Wait. That's it. Another preposition of place. Okay, look at here. That is in, inside, in front of, you have study, behind, on, at, you have seen, around, between, among, next to, near, by. This one is newest one, by, when you say by. Beside. Under, below, above, on top of, outside, opposite, and against. Okay, there are another prepositions, because these are another prepositions of place. Where is the park located? It is located among many places. Where is the sports palace located? It is located on Barrios Street in front of the park. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Where is the church? It's located past the school. Y esta de paz es pasando. Okay, let's gonna see. Okay, let's gonna see. Let me see. Who's the first? Marlon Yuri. Hi, teacher. Can you read the first one? In. In the cat is in the box. The cat is in the box. Very good.
Victor Ernesto, can you help me with this one? Yes, teacher. Yes. There is some water inside the jar. Inside the jar. Very good. Mario Antonio Moreno Orellana, in front of. There is a beautiful garden in front of our house. Okay, Jacqueline, can you help me with this one? What? There was a big balcony behind our backs. Balcony behind our backs. Okay. Walter Ulises Rodriguez Amaya. ¿Verdad, coach? Yes. There is a vase on the table. Very good. Hilda Victoria. ¿Tiene apagado el micrófono, Hilda? Jane was sitting at the desk when a passerby. I passed by. Exactly. Glenda Cristina. No, she's gone. Mario Ernesto. Hey, teacher. My house is used around the corner. Around the corner. My house is just. Yes. Okay. Yeah. Franklin. I'm here, teacher. Between. Yeah. There is a bench between the two trees. Exactly, the two trees. These árboles. Okay. Wilmar, can you read? No. There was a fountain among all those flowers. Flowers, yeah, very good. Marisol flowers. Esmeralda Velasco. I will sit next to you. Okay, thank you. Freddy Leonel. There is a hog cache and carry near our place. Huge. Alejandra. Okay, Jessica Marcela Velasco. Hello, teacher. Bye, me toca. Yes. Your back is by the door. Exactly. Henry Ochoa. Jen was studying beside her husband. Jane was standing beside her husband. That's it. Thank you, Henry. Eva Maria Arias. The ball is under the table. Very good. Jeremias Fernandez. He was singing below her window almost every night. He was singing below her window almost every night. Very good. Singing. Yeah. I think so. Above, please put your bag on the shelf above your head. On top of,
There was a pretty ribbon on top of her head. Outside, we'll be waiting outside the restaurant. Opposite, our house is opposite that white building. Well, I'm ready. Ah, okay. David, lea la última entonces. Okay. Dice, Jack leaning against the walls. Jack leaned against the wall. Jack leaned against the wall. Okay. Jack leaned against the wall. Uh-huh. What's the meaning of right now? Uh-huh. Todas se la saben. Vaya, pues pasemos a lo práctico. There are no questions. What's the meaning of words, vocabulary? Mm-hmm. What's the meaning of above, teacher? Above. Mm-hmm. Sobre. También es sobre. O sea, es como encima de algo también, pero bien alto. Thank you. Okay. Beside. Es como al lado también, a la par, es como, es como, ajá, es como al lado de. Al lado de su. Al lado de, pero no a la par de, es al lado de. Al lado, pero no a la par. O sea, es como le digo, es que no, o sea, sí es lo mismo que estar a la par, pero es más pegado, es como al lado. Es como cuando alguien está a su lado, pues, he's beside me. En tu otro brazo, pues. Anda, ¿cómo es en el salvadoreño? No, no, come on. Ajá. Ok. Beside, ¿qué dijo? ¿Qué era, teacher? ¿Cuál? Beside. Beside. Ajá. Beside. Eso es, al lado. Al lado. Sí. Profe, ¿qué es among? What's the meaning of among? What's the meaning of among? Among is between, o sea, es lo mismo que between, solo que generalmente among es cuando está en medio de más de una. Ok. O sea, por ejemplo, aquí dice, ahí había una fuente en medio de todas esas flores. Oh, ok, ok. ¿Y qué significa ahora? Ahora. What's the meaning of what? Around. Around. Alrededor. Jump around. Jump, 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 jump around. Around is when you start, I mean, it's like when you, es como alrededor de. That's the meaning, alrededor de. On top of, teacher. También es parecido a Bob, solo que es cuando, por ejemplo, en lo más alto de. Ok. O sea, se traduce literalmente como al tope de. Por ejemplo, oh, cuando dice, there was a pretty ribbon on the top of her head. O sea, hay una cinta, no, se traduce, I don't remember, ribbon. Sí, pero ribbon can be cinta en el tope de su cabeza. O sea, I mean, that's it, on top of. Okay. Profe, ¿qué es by? What's the meaning, guys? Take the costume. Recuérdense la pregunta. What's the meaning of? Uh-huh. What's the meaning by? By. Ah, by es algo así como... Por. Por. Sí, por más o menos. En el salvadoreño es por ahí. Tu cartera está por ahí, por la puerta. Ok. Gracias. Thanks. You're welcome. Ajá. Any other question? No. What the meaning below? Below. Ajá. Below es... ¿Cómo le puedo decir? No es. Es parecido a debajo, pero no es debajo. Pero tampoco está abajo. ¿Cómo le puedo explicar? Debajo es cuando usted está, digamos, debajo de algo, debajo de la silla. Abajo es que está bastante allá, por ejemplo, abajo. Below es como, ¿cómo se puede decir? Realmente aquí lo que está diciendo es como, no sé si ustedes ya, you have listened,
como cuando alguien daba serenata, que estaba abajo del balcón, o debajo del balcón, pero no debajo de la casa. O sea que es abajo, pero no debajo de, sino abajo. Exacto, pero tampoco están abajo. Ajá. No toca el suelo. ¿Cómo no? Porque, no, o sea, si ha, ¿no han visto películas mexicanas? ¿Cómo no? Va, ah, pues cuando Pedro Infante o Cantinflas, digamos, está dando una serenata, vaya. Será como para referirse que de dos plantas que está abajo, pero no. Algo, para ponerlo ahorita en palabras simples, yes. Pero no está debajo de la planta, sino que, ¿cómo le digo? Allá abajo. Sí. Como abajo, pero a un lado a la vez. I mean, stop chair. How can I explain to you? O sea, decir, no está debajo. Debajo es cuando yo, digamos, cuando algo valga redundancia, está debajo. ¿Ok? Ese es under. Down es cuando, si logran, quiero ver, si logran ver mi mano, está acá. Y el otro es como, no está debajo, pero tampoco está abajo. O sea, no, está abajo, pero no está muy lejos. No sé, pero le digo, la mejor ilustración que está dando ahí el ejemplo es, él estaba cantando debajo de su balcón. O abajo de su balcón, pero no debajo de él. Es que, como le digo, en inglés es bien difícil de interpretar. O sea, mejor dicho, en inglés es fácil, en español es difícil decir. La tres. Vaya, por ejemplo, aquí dice bajo su boca, below, below, sorry. Ajá, below en español es abajo. Pero down también es abajo. Ok. Yes or not, guys? Yes, teacher, yes, yes. More or less. More or less. More or less. More or less. Ok. Ajá. Any other one? ¿Algún otro? Any word? I don't know. Si la vuelvo a poner, por favor. Right now. Estas son algunas, profe, hay más todavía. Por así decirlo, son casi la mayoría, les he enseñado entre las que le enseñé Inonat. Luego, aquí están algunas que les enseñé ayer, por ejemplo. Inonat. Ajá, va. Esas son las más, como las más básicas. In, on y at. Luego ayer les enseñé, por ejemplo, between, next to, under, in front of, and behind. Ya luego hoy, por ejemplo, tenemos de nuevo inside, creo, among. Ajá, tenemos by, beside, above, below, above, on top of, outside, opposite, against. Y en la lámina anterior, por ejemplo, tenemos otra que decíamos, que decíamos esta, por ejemplo, que también, ¿qué quiere decir past? Past quiere decir pasado, pero también aquí es, where is the church? ¿Dónde está la iglesia? It is located past the school. Está localizada pasando la escuela, past behind, the school. Behind, atrás, on. Ajá. En, profe, ahí no sé yo, va. Cuando sería pasando, no se le agregaría el gerundio, creo que es la palabra, ing, pasting. No. Alrededor. No, porque es una preposición. Alrededor. A veces lo del gerundio, Mario, se debe de entender que para usar el gerundio debe de ser un noun. Ok. Questions? More questions, guys?
Amo. Amón. Coach, disculpe. Tell me. Estos se pueden usar como conectores. Digamos, después de decir una oración, usa uno de ellos y sigue con la siguiente oración. No. Como besides, aparece como un conector. Sí, pero en ese caso también es lo que pasa, pero ahí ya está siendo usado en otra categoría gramatical. Es cierto, beside es además, pero acá es una preposición correcto. Que quiere decir al lado de, pero creo que si no estoy mal es besides. I think so, that besides. That. Besides. Yes. Con ese, ¿verdad? Sí, sí. Exacto, ah, pues ahí sí es un conector, pero sin ese es una preposición, beside. Bueno. Any other question, guys? Questions here? No. Okay. So, those are then the prepositions, okay, guys? Those are the prepositions. Son casi la mayoría. Como dice, por ejemplo, acoto, pues, valga la acotación que hace Walter, decía, ¿pueden usar conectores? No. Generalmente los conectores ya son otra categoría gramatical. In English, solo hay 8 categorías gramaticales de las palabras. Se conocen como the parts of speech, que son nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, I think so, yeah. Prepositions y no me acuerdo los otros dos, ya me recordaré. Pero es decir, no pueden ser eso. Es decir, aquí son prepositions. ¿Y qué es una preposition? Me está dando la posición de algo. Por eso es que, por ejemplo, tengo, por ejemplo, I am at home. At es una preposición que les enseñé. ¿Dónde yo estoy? Ah, yo estoy en casa. Está diciendo una posición en la que yo estoy o dónde estoy. I am at home. Okay? That's why they are prepositions. Okay? Questions? No. Por ahorita no. Por ahora no. No yet. Okay. No yet. Es que son espontáneas las preguntas que hago. Pues. No, déjele, no se preocupe. Any questions? Any questions? Excellent. Any questions? Teacher, what the meaning of not yet? No yet, no aún. Okay. No yet. So, you are gonna go to work to the breakout rooms, guys. How many? We are 5. Nobody is. And I'm gonna share to you the links. We are gonna work with links. Franklin, you are in just one device. Que sean fáciles, profe. Piece of cake, Mario. Piece of cake. Don't worry. Piece of cake, Mario. Problemas a veces que los tienen que ver en el celular y los van a ver más pequeños. That's the point.
Teacher. Enviado. Y el enlace. You Hello. Send me. You send your chat. Hey, ahorita, ahorita, ahorita. Yes, the chat is. Freddy. Casi le daba a compartir. Siempre nos soplan ahí. No, a ver. Look at profe, the... una pregunta que no tiene nada que ver con la clase. Dice que terminamos el viernes. Ya. Entonces solo se quedaría, solo estarían dos personas los 10 minutos de fama. Porque sí. Terminamos el viernes. Sí, así es. Solo dos personas. Es que generalmente, Mario, le comento, generalmente me asigna 20, es como el número común de asignaciones. Entonces, pero hoy me han asignado 23. De hecho, sería que hay tres personas que quizás no. He hecho dos, creo que no van a tener su tiempo de fama. That's it. Dice, okay. Us 9 TM 27, déjeme centímetros. Permíteme. Ah, que es un diálogo, pensé que solo era oración. El tercero le dice, está bueno. El golazo que le pegó que en un arquero lo pudo controlar. Se le fue de rebote el arquero para atrás. Es a large proof. Nápoles. Contra el Nápoles. Allá en el Bernabéu. Ay, no me había fijado. Que hay que abrir el cuadrito y le despliega, va. Sí. Como el bicho que hasta le fue para atrás el balón al arquero. Between, ¿qué era? ¿Ah? Entre como que dijo que era ay, se me ha olvidado. Vaya, este es la ventana. Ah, no, vamos por el muro, dice muro. Ah, yellow sofá. There's a yellow sofá. A large robe. A
déjalo en la bota. No, no salga, ya te dije que estás súper y ya voy a ir a la bota. Y vos saliste. Vente. Qué rápido son hoy ustedes. Es que está interesante. Amén. Well, that's okay. I'm leaving. Between, no me acuerdo qué es between. Entre, teacher, creo. ¿Qué es between? En medio de. Oh, en medio. Ah. Okay. En medio de. Ok, en medio. O entre okay. Dos. ¿Cómo va el proceso? Español. Sorry. I'm exhausted. Teacher, en la vaya, después que dice there is a small window in the living room. Ahí hay que poner una preposición, la ven, ahí no entiendo yo. There is a small window y ahí solo le da la flechita y le dice cuál de las preposiciones puede poner. ¿Qué significa the wall? La pared. Ah, okay. Today you fail. Hoy fallaron. Hey, me dormí. Don't worry. Es el internet. Ah. Yeah. The internet. Sala. Dos. Dios mío. Oh my God. Permítame. Quiero saber, lo mandaré a la 2. Oh my God. One more extra time. Why I did this?
There's a small window. There. Hi. So far, a large. My God. Yeah. What's up? No, it's because I have a control parental in this computer, and it's going to close. It's going to shut down the computer. That's why I was like, oh, what's going to happen? I'm leaving. You can continue working. What about here? How's Teacher. That? Hi. Teacher. Hi. Drawers. Drawers. How do you say drawers? Drawers. I mean, como guardarropas. Drawers. Some, no, see, gaveteros. Some drawers. Some gaveteros. Wardrobe es guardarropa. Drawers son ajá, gaveteros. Okay. Okay, drawers. There's plants. Está bonita la página, va. Uf, está chulo. Eso está vaya, como para equivocarse 20 veces, teacher. Y volverlo a hacer, lo bueno de eso. Ah, ya, super... Hasta el sentido me está doliendo. The chair is a large exercise. That is a huge exercise, yeah. Pero tienen hasta como las 9 y 20, tienen tiempo, porque para que después se me van a aburrir, van a decir, ya terminé, y se quedan sin hacer nada. Better if you have something to do. Teacher, room es habitación. Sí. No. Okay. There is a cat. Gat. A blue. Cat. El gato gat. Está encima de un... Adentro. Adentro. Sí. Es adentro. Está adentro. Adentro, ¿a dónde? O sobre. En la segunda. El gato. En la segunda o en la tercera, en el tercer cuadro. No, en el primero, vamos. A bobo. Ah, no. No. Sí, pero puede ser, ajá, pero es que está adentro, como dice ella. Ajá. A bobo, pero aquí no tenemos un adentro. ¿Cómo? No, en las opciones, ¿cuáles? A mí. No. Veamos, there are two cushions, there is a dog. The dog is and the sofa and the lamb and the room that there was the living. Ah, there is a cat. Ay, pero es que a mí me lo permitan. Es que a mí esto me lo cambia a veces. There is a cat. I think so that is in, que no tiene que ser.
In. No, there is a cat in. In. Ay, que no hay gente. Vaya, pues, chiquillas. Vaya, pues, aquí ahora bueno, está Cristian. Cero le aporto. There is a cat in, Hilda. In es dentro. Ay, Vicky, ay, Vicky. A blue basket. A blue. Oh. No, pero yo sé que es difícil. Ah. Yes. A blue. Par. Está bonito. It's very pretty, the exercise. Sí. Next to, no, está malo. On es. El sofá. Uh-huh. On. ¿Dónde estaba Yuri? ¿Dónde estaba? On alert. True. Bueno, pero a las 5 le va a tocar, lo siento. Ok. ¿Qué dijo? Me perdí. Hi, teacher. Hi. Está bien callado todo esto por acá. Ah, bonito. It's okay. Montón de vocabulario nuevo to learn, Jessica. Sí. Para leer. Chihuahua. It's nice exercise. No le entendí. Estaba bonito para leer, es un ejercicio bien chivo, le da un montón de vocabulario. Sí, mire, sí estaba difícil de primero usted. Hombre, estaba fácil, solo que tienen que recordarse de verdad dónde están las prepositions, cómo van. Perdí plante, lo voy a volver a hacer mañana, a ver. Ahí está el otro por si se aburría. A ese ya lo hice, estaba más. Ah, no. Pues le mandé el primero, el bonito. No, hombre, y yo adivinando, mire allí. No, había que ver la figura y poner la. ¿Para qué tienen que acordarse de todas esas preposiciones? Allá me decían, mire, ¿y cuál ponemos en el gato? En la primera, el gato está ahí. A mí me olvidaron. Ajá, una, ese es el detalle. Que se olvida, no es que no, digamos, el ejercicio está adecuado, va, pero a usted ya se les olvidan. Ya verlas en contexto no es lo mismo que estarlas aprendiendo acá. Cabales, que ya los años calan. Hey, come on. Me siento aludido. No, yo lo dije por mí, por mí. Y en una de las cosas de que ya el padre ya tenía como el pueblo, por eso no se querían santificarlo, porque decían que como que él fue el que provocó la guerra. Romero. Pero Monseñor Romero lo que hacía era despertar al pueblo, decirle, no nos dejemos, Dios nos va a confiar en nosotros. O sea, el pueblo se emocionaba. 5 de 10. Pero algunos aprovecharon y armaron la guerra cuando él murió. No, porque era descalzo. What about here? Houston to Mars. Is somebody alive here? Houston.
Do you copy me? Do you copy? No, there is no life in this planet. David! Que vamos trabajando. Excellent. I was thinking that there was nobody alive here. Estaba pensando que no había nadie vivo por aquí. Vamos. Houston to Mars, is somebody alive here? Did you copy me? Did you copy? Did you copy? No, there is nobody alive here. Hello, teacher. Are you still alive, Marisol? Yes. Y el pequeño perro está. Ajá, where is the dog? In the exercise fields. Ajá. Oh, there's a the fire little dog is. And the little dog is. Yeah, I got it. I'm leaving. You are. Ustedes así como se me quedan viendo, como esperando que me vaya. No. Así siento la mirada de Mario. Así, teacher, please don't go. No, es que estaba viendo. Don't worry, Mario. I'm just kidding. Franklin, are you still alive, Franklin? Oh, everybody sleeps here. All is well, teacher. ¿Ah? Es que terminé exprimido después de ese el primer evaluado. Ese está nada. Lo hago porque pude. ¿Ah? Cuando iba por la mitad, hasta un tic nervioso me dio en el ojo. Hey, Paris, a lot of vocabulary, Franklin. Ahí hay un montón de vocabulario. Ese ejercicio está nice. Ese, no, y lo volví a repetir de enojado, pues. That's okay. Vaya, Jessica, learn. Hola. De enojada lo vuelvo a repetir, dice Franklin. Chavala, y me va a tocar. En la mañana te lo recomiendo cuando el cerebro está bien fresquecito, porque ahorita ya casi apenas dice. No, ahorita lo que necesito es algo bien helado y amargo. Un café, teacher. No, yo qué dije, pues. Y yo qué dije si no dije nada. Ni yo me la creo del café amargo. Amargo y helado, ni usted la cree, por eso le digo yo, ni la Jessica, o sea, es obvio. Cabale, no, hombre, el viernes. Pues sí, y la que las cosas son las que le Jessica dice que así y enfrente del mar, porque ella tiene ahí enfrente, dice el mar. Más chivo, mire. Ya hicimos un trato con Jessica, le vamos a llevar una pizza y ella nos va a dar hospedaje. Ah, vale. Y, pues, unos contactos para ir al muelle. Mínimo. Eso era. No era más. Hay un barco. Gracias.
Good behave, guys. Good behave. I see you working. That's okay. Good behave. I didn't finish it. You didn't finish. Excellent, I know. Solo con el primero estaban ahí algunos. It was hard. No, but that's okay because... Hey. Solo. No, el primero se costó, teacher. I was in the second one. Pero es porque, no es porque cueste, sino porque ustedes todavía no conocen. Tienen que estar yendo a recordar qué es in, qué es on, qué es above y todo eso. Eso y también hay muchas palabras que no sabemos mucho significado. Eso también es buen vocabulario, fíjense. Aunque sí. En realidad son palabras así como, digamos, solo eso de la casa, sofá, algunas son cognates, le llaman true cognates. Por ejemplo, sofá, ustedes saben que es un sofá, ¿no? Plant. Ah, cushions, tal vez era la primera que ahí. Basket, sí. Y ahí creo que quizás eran quizás como que era lo más. Ahí, por ejemplo, a rock también. A large rock. Ahí, sí, living room, que es, ajá. Pero de ahí estaba, there is, there are, there is, there are, there is, there are, there is, there are, and the prepositions. Creo que estaba bastante como con lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Solo que ya estaba el house vocabulary, vocabulario de la casa, ¿verdad? Como sofa, basket, cushions. Mm-hmm. But that's okay. I know that somebody of you haven't finished, don't worry. Vamos a la attendance list. Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. Present, teacher. Ok. David Eduardo Ortiz López. Present, teacher. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Elgin Graciela Trejo. Present, teacher. Eva María Arias. Here, teacher. Franklin Baltasar Cruz. Llegando a su teacher. Freddy Leonel Enríquez Asensio. I'm here, teacher. Jeremías Esaú Fernández González. Hi. Present, teacher. Cristina Rivas.
Henry Arturo Ochoa Portillo. Presente. Present teacher, present teacher. Very Linda good. Cristina, lo siento que Okay. me estaba descargando la compu. Don't worry. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present. Jessica Marcela Velasco Sosa. Present teacher. Yoga Alexander Castro. Present teacher. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Present teacher. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Present teacher. Marlon Yuri González Mancía. I am here, teacher. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Present teacher. Very good. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present teacher. Very good. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present coach. Wilmar René Pineda García. Y Jacqueline Janet Flores González. Present teacher. Very good. Okay. Let me see what the, todavía los veo ahí bien entretenidos con el ejercicio. Con el primer link todavía. Es que nosotros respondimos todo, pero nos salieron malas algunas. Yuka teacher. El primer ejercicio estaba yuca. De esa casi todas me salieron malas. Solo el segundo me salieron solo dos malas y de todas las demás me salieron buenas. No, ¿sabes qué es lo que pasa? En el que ya van dominando. Que en el primero tenían que irse acordando, en el segundo ya tienen más o menos una, ya se recuerdan más o menos de qué es cada una. Pues sí, ya sabemos en qué nos equivocamos. Ajá, más que me decepcioné. Viendo esa nota me decepcioné. No, pero usted sí está, we are learning, estamos aprendiendo, no se preocupe, salud una nota. Todavía nos falta el segundo módulo, teacher, ahí nos va a ponchar. Sí, en la del viernes, ahí todos vamos a caer. No, hombre, si ya con estas prácticas ya van a masterizar this content, I mean, ya con las prácticas les estoy poniendo ya después, cuando vean los ejercicios, piece of cake. Teacher, yo tengo una gran duda. Pero no es, de, no es de estudio. Bueno, sí es del estudio, es del curso. Dígame. La vez pasada le pregunté y me dijo de que en diciembre pues no había, no hacían curso, sino que reiniciábamos en enero, ¿verdad? Ajá. Pero he escuchado que dicen que INSAFOR como que va a desaparecer. Vale, vamos, entonces me preocupa. Vamos por partes. Ahorita, permítame. Bye. Vamos a componer. No, realmente no sé. A ver. Esto no es político, pero lo que ha dicho el gobierno es que INSAFOR va a ser absorbido y van a crear un ministerio de integración. ¿Le conocen? Ah, sí, le conocen. De hecho, creo que lo va a administrar el señor Alejandro Guzmán, creo, que es, era, o era el, como era el que manejaba las, la fundación Football Forever. Sí, creo que es Football Forever. A nosotros, sinceramente, no nos han dicho nada. Y realmente tampoco, es decir, lo que, o sea, de, digamos, más que desaparecer, por lo menos ahorita lo que se anda en rumor, porque a mí no me han dicho nada oficial, inglés corporativo no ha venido conmigo y esto lo aclaro, que, es decir, va a ser absorbido y va a absorber todos los programas que posee INSAFOR. INSAFOR es bien amplio, nosotros solo somos una parte, ahí tiene capacitaciones presenciales, otros... trabaja con un montón de proveedores de servicios. Además está la parte virtual que también está capacitada para el empleo.org entre Create, INSAFOR y
Telecom, creo. Pero hasta el momento, Marlon no se nos ha indicado nada. Por lo menos yo, o sea, digamos, siéndole honesto, lo que quiero decir, cuando no hay curso en diciembre, porque yo estaba revisando, sí hay algunos que continúan, pero lo que le quiero decir es que ningún curso empieza en diciembre. Todos han empezado en noviembre o a mitad de noviembre para terminar a mitad de diciembre. Porque ya, digamos, hasta ellos creo que tienen vacaciones administrativas a partir del 20. De ahí en adelante, no sabemos. A nosotros generalmente nos hacen ir a firmar una carta y ya luego nos van asignando cursos. Pero hasta el momento no nos han dicho nada, digamos, de cómo vamos a quedar. Por lo menos yo hablo por mí, ¿verdad? Como profesor. Sí, es cierto que va a desaparecer el INSAFOR. Vuelvo y aclaro, lo que yo sí he oído y he leído por diarios nacionales y eso, de hecho la última vez que lo leí, que oí la entrevista un poco de, no recuerdo de quién era el que estaba hablando, decía que va a ser absorbido, porque se habla de una cantidad de X que, de dinero que administra el INSAFOR y que de alguna forma esos fondos van a ser redistribuidos para mejorar. Pero en realidad, Marlon, la mía es reventa, no le voy ganando nada, no tengo nada de parte de inglés corporativo, no sé mayores cosas, cómo van a funcionar, si van a funcionar los programas, no sé, o sea, es decir, eso ahorita estamos en stand-by. Nosotros esperaríamos que continuaran los programas, solo que le diré, por ejemplo, que digamos que algunos programas, por ejemplo, el caso puro de inglés para el trabajo, hasta donde yo entendía, en algún momento era como también soportado financieramente por la USAID, por la United States International Agency of Development, I mean something like that. Entonces, luego de algunos cambios del país, USAID ha pasado a dar fondos a otro lado, pero no sé, le explico todo esto lo que yo sé, pero realmente le mentiría si le dijera no, fíjese que ya no va a seguir, o sí, fíjese que vamos a seguir. O sea, nosotros ahorita estamos en que todo continúa igual. Sí, tal vez, como le digo, lo que a priori se nota es que posiblemente va a cambiar de nombre y ya no va a ser como INSAFOR. Quizás hoy INSAFOR era una autónoma, hoy quizás, por lo que se vislumbra en noticias y todo, va a pasar a ser parte del Ministerio de Integración. Eso es por lo menos lo que circula en noticias, y eso lo puede leer, y como le digo, Alejandro Guzmán creo que se perfila como que va a ser el ministro de Integración, o de esa cartera. Eso es lo que tengo yo. Ok, gracias. Sí, yo digo de que quizás la va a ver, pero creo yo que el beneficio que recibimos muchos en el país es bastante. Entonces, me imagino de que ese beneficio pues no van a desaparecer, entendería yo. Y de todos modos, generalmente, no es el caso. A veces algunos programas, si lo hacen, lo van haciendo paulatinamente. Una. Dos, a veces también si ya han empezado, tratan de cerrar el ciclo. No en todos. Pero, bueno, hablando de política y sin ánimo de tener color, pues usted sabe, por ejemplo, yo recuerdo tuve una cuñada que participó en los cursos que daba los ministerios, por así decirlo, o la, ¿cómo decirlo? O la autónoma que empezó a administrar la ex primera dama en el tiempo del presidente que estuvo entre el 2009 y el 2014, para no mencionar nombres. Entonces, sí, me recuerdo estos ministerios y que empezaron a dar panadería y todo eso para, pues, el género en cuestión al cual se dirigía la ex primera dama. Pero luego, pues, de hecho, yo he visto algunas instalaciones de esas tiradas. De hecho, hasta está un poco el hospital ahí, está como que le quieren cambiar el nombre y qué sé yo. Y es más general, o sea, aunque está ahí, pero he visto algunas instalaciones tiradas. Bueno, no nos vayamos lejos. Por lo menos yo a veces he valorado los millones que se invirtieron en el Citrans. En su momento no fue un mal servicio.
yo lo usé. Pero sabrán. Le digo esto para hacer una comparativa, pero en realidad no tengo yo certeza de nada, Yuri. Eso es lo que sucede. Gracias, teacher. Ojalá que no se pierda el beneficio. Eso sí le puedo decir. Ojalá tanto de parte de ustedes como de parte de nosotros. Porque sí sé que hay gente que, pues, no vive de esto, pero sí tiene un buen ingreso de esto. Eso sería. Yo digo que los proyectos, como usted dice, en los que quizás hay pocos estudiantes o algo, pues sean lo que más fácil puedan desaparecer. Ya, sí, podría ser. Podría ser, eso va a depender, como le digo, de cómo se manejen muchas cosas. Ok. Bueno, don't worry. Vamos entonces, voy a compartir un poco pantalla y vamos a ejercitarnos un poco. Bye. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a trabajar en page number 39, ¿ok? Obviamente aquí no lo voy a leer, sino que ustedes van a seguir. Y va a decir, ¿en cuál calle está el restaurante? Which street is the restaurant on? Ah, ¿cuál restaurante? Ah, restaurante. ¿En cuál calle está? Vamos, page 39. Ah. Luego, page 41. Y page 42. No, esta ya la resolvimos, perdón. Vamos a page 43. Va, repito otra vez. Page 39. Ah. Page 41. And page 43. Okay? Yes? Yes, teacher. Okay. Yes, the breakout rooms. There you go. ¿En cuál estaba, Marlon? En la 5 estaba, ¿verdad? Sí, teacher. Okay. Lo llamamos con la mente. What's up? Del manual vamos a sacar la información. Yes. ¿Qué página sería hoy? 39. No, escuché que dijo. 39. 41. 41. And 43.
49, 51 y 53. 39, 41 y 43. Ah. Esa sí la puedes compartir. Yes. Voy. Coach pregunta. Estos ejercicios, no, yo no puedo escribir en el libro, lo puedo hacer en cuaderno. Yes. Yes, you have to solve them, yeah, but you can do it on a notebook. Y si no, tal vez ahí Marcela o alguien, si puede compartir pantalla, okay. If no, you can do it on a notebook, don't worry. Bueno, gracias. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí. Teacher, en la pregunta que nos está haciendo, ¿dónde está la calle del restaurante? Which street in the restaurant? Preguntando dónde, en qué calle está el restaurante. Where is, no. Which, pero where la respuesta tendría que ser, where is Rosenberg Street? No. No. ¿Cómo sería la respuesta? Podría ser, el restaurant is located. Ah, ok. No, it is located. The restaurant is located, o it is located. It is located Roosevelt Street. Exactly, on Roosevelt Street. Patricia Carolina. Ay, que usted le toca quedarse hoy. Ok, teacher. Así, ok. Happiness. Okay. Which street is the city or city hall? Second Avenue. Second Avenue. Second Avenue. Between es en medio, profe. Aunque ahí sería the City Hall is in Second Avenue and on Roosevelt Street. Esa podría ser una forma de decirlo. Sobre la Segunda Avenida y la calle Roosevelt. And Roosevelt Street. Sí. Y en sí, between es en medio de Mario. Roosevelt. Dijo que in es como dirección, pero en específica, algo así, va, en ciudad. Y on es como una dirección más
Está en Saba. De hecho, in se ocupa para calles generalmente. Perdón, ah, entonces para, para ciudades, perdón, para nombres de ciudades y países. Y on ya es para calles o avenidas. Podríamos utilizar on, porque mire, yo decía, va, que podríamos utilizar be, porque usted dijo que be era por. Bye. Y el parque, bye. Ajá, y ¿sí? El parque está entre Barrio Street, Second Avenue, Rosen Street y Fifth Avenue. O sea, es por todas esas calles, ¿verdad? Sí, por decirlo pero, así, ajá. Pero ahí lo que pasa es que puede decir algo. ¿Cómo sería? ¿Perdón? En ese caso, ¿cómo sería? Ah, lo que pasa es que tenemos que ser más específicos. Nosotros estamos acostumbrados en español a decir, ah, eso es por ahí se va, mire. Pero debería de ser más específico, dependiendo de, por ejemplo, el parque. Ah. Podría ser, it's a park is between Sport Palace y Arrow Company. Pero también podemos decir the park is between Barrio Street and Roosevelt Street. Between. Yeah, porque between es en medio de. Y Roosevelt Street, ajá. Entonces sería it's between. It's located between. Pero between es, perdón. Entre. Between es. En medio de. Ah. O entre medio de. Está en medio de Barrio Street y Roosevelt Street. Es lo que le digo porque le contó el ejercicio, porque todavía no se nos olvida que son algunas de las prepositions. Yes. I see, para teacher. Eso les pone el profesor menos ejercicios para que ustedes sigan con todo. Yo tengo que revisarlo para saber. In between Barrio Street. In between. It located between that. It located. It's located. It between located. No, it's between located, no. It's located between. It's located between. Mute, I'm mute. I know, I'm not mute. That's gonna go again to the breakout room. No, no, come on. Okay, guys. I think that you have to masterize these prepositions. When you learn them by heart, maybe it's gonna be easy to make different exercises. Es decir, ya tiene que... Y de eso se trata, ¿verdad? Aunque no, esperemos que lo haga... Es un primer módulo, but you have to masterize what is in, on, at, behind, above, on top of, past, by, I mean, all of them. All of them, I mean, you have to memorize them by heart. Cuando las aprenda más o menos, entonces va a decir, ah, no, it's this piece of, this is piece of cake. Because you are going to, I mean, you are going to understand better text and written text.
You have to do your homeworks. Remember, some of you haven't done your homeworks. Which is gone. Algunos de ustedes todavía quizás no han ido haciendo las tareas. Vayan haciéndolas. Ya revisé las últimas veces y sí han hecho ahorita todas las de las anteriores. Pero today you have to finish your homework number 18. Okay? You have to finish homework number 18. So it means that tomorrow it's going to be almost the last class, but it's not the last class. The last class it's going to be on Friday. Okay? Let me see something. It's on Friday. It's on Friday, yeah. Friday. Yeah. That's it. I don't know. Do you have any question, guys? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Pueden rehacer. Yo tengo una. Dígame. ¿Quién este, en la número 3 decía cuál es la calle al parque, creo yo que decía. Quiero ver. Decía la número 3, ¿cuál está, en cuál calle está el parque? Ah, va, este, ahí cómo se podría decir, digamos, lo tendríamos que decir dependiendo la ubicación donde estemos para decir cuál nos queda más cerca. No, el parque, veamos, no, cualquiera. Ajá. Yo le puse que estaba entre la primera y la segunda avenida. Ajá. Sí. Esa es una forma de ponerla. ¿Dónde y se está pueden mencionar parque? Las cuatro. ¿Ah? Se pueden mencionar las cuatro. También puede mencionar solo dos. O está entre las avenidas Barrios Street y Roosevelt Street y Roosevelt Avenue, o entre la primera y la segunda calle. Eso podría haber sido, o sea, decir. Lo que pasa, Mario, que ese es un mapa así como, digamos, no tiene entrada ni salida. Ya después se ven con entrada y salida para más o menos ubicarse puramente dónde estoy yo o dónde puedo estar para dar una dirección. Pero en este caso lo decimos en la calle. Ay, si alguien entonces se pierde, ya decimos otra calle o mira hasta entre o a la par. O ahí también ya podemos mencionar el there is. Ah, mira, ahí está esto, ahí está lo otro. Como le digo, me dice alguien y le digo, el problema del salvadoreño es que nosotros decimos por ahí. ¿Ah? Nosotros tenemos ese de por ahí. Por ahí andate y ya vas a llegar. O sea, ¿qué es por ahí? El salvadoreño tiene así como bien, ¿cómo dice? Me encanta tu acento salvadoreño, ¿no han visto memes? Me encanta tu acento salvadoreño, dice. Decí hace un momento, tendió hoy. Tendió hoy, dice, ¿no? Hoy. Ahorita. Ajá. No, la otra, utualito. Utualito. Ajá. Entonces, decí, voy a correr rápido, voy a pegar una guinda. O sea, that's it. Ok, guys, ya veo que se están yendo algunos, aunque no les he cantado, ok. Now you can close your eyes and go to your bed to bye, dance. Teacher. Bye, have a nice night. Bye, teacher. Have a nice day. Bye. Good night. Goodbye. Bye, guys. Bye. Quiero ver quién ganó ahora antes de irme. Ya se fue. Ya se fue, no, hombre. Ya se fue. Amarlo, deje. Ya se fue también. Ah, pues nos vemos, profe. Bye. I am here.
Gracias.